Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y cultural. Hoy les traemos un programa especial dedicado a mostrarles el detrás de escena del trabajo que se realiza para llevar adelante las producciones de las radios de la universidad. Las tres radios FM de la universidad nos acercan, recorren la provincia y la región. Esta es una particularidad del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos y es además un desafío que se escuchen todas las voces para llegar a todas partes. Prendí la radio como en un ritual pagano misterioso y futbolero. Estoy ahí. Ya sé que no, pero yo estoy ahí, si el tipo de la radio me lo cuenta. El programa que hacemos cada mañana tiene como propósito cumplir con algunos requisitos propios de ese segmento matutino, que es el de las 7, que abre la puerta a un montón de gente que está preparándose para salir, o ya saliendo, llevando a los chicos a la escuela, yendo a trabajar, o en el medio del desayuno, esperando en el auto con la radio prendida. Acompañamos la mañana con algunos datos de interés, como pueden ser desde cómo va a estar el tiempo hasta si hay un cronograma de pagos ya en marcha para activos y pasivos estatales. Pero el objetivo central de este programa, de este A Tres Bandas, es tratar de abordar la actualidad que sea de interés para las tres ciudades donde nos escuchan, esto es Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay, con una mirada puesta desde la universidad, pero no por eso más academicista. Abordamos los temas de interés de todos los días, los que nos preocupan a todos, desde una perspectiva universitaria, que es el concepto que nos interesa poner de manifiesto en aquellas temáticas que abordamos cada día en la radio. El programa en sí mismo abre el micrófono a todas las voces que hacen la actualidad de cada día, desde lo gremial, desde lo institucional claramente, y además, como digo, abriendo la puerta para que los profesionales de la universidad puedan expresar sus opiniones, sus análisis y también reflejar toda la actividad muy rica que hay en cada una de las unidades académicas cada día, más allá de lo que desde las carreras que se dictan en la UNER pueda interesarnos. Tratamos de entretener, de informar, de analizar, de pensar y de dejar un espacio para la recreación. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí, si el tipo de la radio me lo cuenta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, a través del Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, hacemos A Tres Bandas. 100.3 en Paraná, 97.3 en Concordia, 91.3 en Concepción del Uruguay, las radios de la universidad. A Tres Bandas. Paraná, Concepción del Uruguay, Concordia. Radio con perspectiva universitaria. Punto Medio. Porque no solo tenemos el derecho, sino la obligación de construir un nuevo espacio. Punto Medio. Desde ese punto, nos paramos nosotros esta mañana para contarte lo que pasa. Ahora vos, resolvé dónde pararte. Muy buenos días, aquí estamos en Punto Medio. Los vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana junto a Guille Freire. Guille, buen día, si se puede decir buen día. Hay que ponerle onda, buen día. Por más que esté gris, es buen día. Cuando me despierte cada día con el cuerpo de aire y ese olor, feliz del sueño manso de las lilas, sin miedo al movimiento. Bueno, Punto Medio, como el nombre lo dice, está en el medio entre los dos programas que cubren la mañana periodística del Sistema Integrado de Radios de la UNER. La mañana periodística comienza con José Trovato y todo el equipo de Paraná, desde las 7 hasta las 9 de la mañana,
y a las 9 de la mañana, bueno, Guille Freire y Guada Colombo tomamos un poco la posta y la seguimos hasta las 11 de la mañana, que la recupera el equipo de aire fresco y da continuidad, digamos, al sistema integrado de radios de la UNER hasta las 13 horas. Tras lo cual, bueno, la idea es como armar un programa periodístico que va desde las 7 de la mañana y hasta las 13 horas y que mantiene informado a todos los entrerrianos. Por lo general prioriza todas las noticias que están relacionadas con lo provincial, no solo con las cuestiones de las noticias provinciales de actualidad, sino también con todo lo que tiene que ver con artistas entrerrianos, con, no sé, tenemos, estaba pensando en una sección que tenemos que se llama Profeta en su Tierra, que es donde, por ejemplo, ponemos en relevancia a personas, por ejemplo, que son de ciudadanos, digamos, de Entre Ríos, que tuvieron éxito, que han, digamos, tienen relevancia afuera de la provincia de Entre Ríos. Y en ese marco cubrimos anualmente un ciclo de música del litoral que encauzó la Casa de Entre Ríos ser la capital federal, donde se ponía en escena a artistas entrerrianos. Tuvimos la oportunidad de poder cubrirlo para el Sistema Integrado de Radios de la UNER, en colaboración con País Entrerriano, que es uno de los programas que llevan adelante los colegas Diego Vázquez y el Colo Seola, y lo hicimos para el resto del Sistema Integrado de Radios. Fue una experiencia muy fuerte de posicionamiento de las radios de la universidad. Haber desembarcado en Capital Federal no es tarea sencilla, y desde las radios de la UNER se hicieron. Haber logrado una identificación con el folclore entrerriano no es tarea sencilla, y el año pasado nosotros decimos que se puso la primera piedra, como la piedra fundacional, a algo que va de acá para adelante, con muchísimos desafíos, con muchísimas ganas, y fundamentalmente logrando esa empatía con los músicos entrerrianos. Encontrarse ríos afuera de nuestra provincia es muy particular. Un micro denominado El Aguante, que consiste en precisamente hacerle el aguante, como se dice en la jerga del rock, como dicen los jóvenes, a bandas que están emergiendo, dando sus primeros pasos. Y bueno, y en ese marco fue que hemos decidido en Punto Medio armar una especie de acústico los viernes, que los viernes por ahí tiene Punto Medio esa condición de que uno se relaja un poco más preparando el fin de semana, y a la última media hora abrimos el auditorio y vienen bandas a tocar en vivo. La idea es que eso después deje de formar parte de Punto Medio, o en todo caso se masifique o se replique y termine siendo un programa en sí mismo. Hemos abierto juego a productores que lleven adelante programas que sean oriundos de la provincia de Entre Ríos, y en ese marco se han dado unas cuantas coproducciones y todas abordan temáticas distintas o estilos distintos, que es un poco lo que propone la radio de Concepción del Uruguay, y es abordar en la tarde los distintos estilos musicales, como siguiendo esta idea de lo democrático, del pluralismo, de que hay espacio para todos. La 91.3, entre otras particularidades, tiene la diversidad y se refleja además de en Punto Medio con lo que tiene que ver en la tarde, pasando de estilo desde el folclore, visto de distintas maneras, un folclore nuevo, el folclore más tradicional, tango, jazz, música de rock, rock viejo, rock internacional, rock nacional, poesía articulada con música, y todos enfocados programas a un ámbito de que se puedan reproducir, se puedan emitir en las tres radios, no solamente en Concepción del Uruguay. Punto Medio. Cuando te despiertes cada día con el cuerpo de aire y ese olor. También tenemos en Punto Medio secciones muy relacionadas a lo que tiene que ver con la vida institucional de nuestra universidad. Está la actualidad todos los lunes de lo que va a pasar con el programa Propuestas TV. Los miércoles está UNER Noticias informando toda la actualización que se hace en el portal. También tenemos, más llegado hacia el jueves, una mirada de los diarios del mundo a través del buscador que propone este mismo portal. Es decir, una llegada directa a la vida institucional de la universidad dentro de Punto Medio. Este concepto de poder, digamos, estar como atravesados en una mañana por tres ciudades que son absolutamente distintas en su idiosincrasia y en su manera de ver, bueno, hasta incluso en el proceso selectivo de la información.
y el hecho de ser universitario, radio universitaria, nos permite, la verdad, movernos con mucha mayor tranquilidad acerca de lo que queremos informar y decir, de como una mirada absolutamente distinta de la realidad. Digo, no tan urgente, sino más bien un poco más, o sea, más profunda, y salirnos un poco de este juego que tiene permanente los medios de comunicación, donde hay una espectacularización de la noticia, donde lo urgente no deja tiempo para lo importante, donde no se profundizan en las causas y solamente uno va hacia la consecuencia. Y me parece que un poco la mirada está dada desde lo periodístico en la mañana del Sistema Integrado de Radio en AIEM. Vamos a parar un poco y vamos a reflexionar acerca de esto y aportaremos algo para esto que está pasando. ...91.3... Concepción del Uruguay. 91.3... 100.3... Paraná. Paraná. 97.3... Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La mañana se te hizo larguísima. Y el mediodía parece no llegar nunca. Definitivamente, necesitas aire fresco. Aire fresco. Una bocanada que renueva el dial y te transmite la energía que te está haciendo falta. Aire fresco. Aire fresco. Conducción, Gisela Guerrero. Muy buenos días, bienvenidos a Aire Fresco y aquí estamos todos. Operación técnica y producción artística, Neri Carlos Cotto. Y aportarle sobre todo una movida personal a la producción, a los arreglos, ¿no? Producción periodística, Antonella Toller. Buenos días, Gisela, buenos días a todo Aire Fresco, ¿cómo están? Producción general, Radio UNER Concordia. Aire Fresco. Hasta las 13, por el Sistema Integrado de Radios de la UNER. Bueno, nosotros tratamos de ofrecerles un momento de distensión, de relajación al final de la mañana, porque Aire Fresco es el final de esta mañana del Sistema Integrado. Bueno, la idea es que cada día tengamos al menos dos temas diferentes, como por ejemplo los lunes, nutrición y kinesiología, y ellos son profesionales, licenciados en nutrición, en el caso de la licenciada que nos acompaña, y así también hablamos de temas de interés general, que esa es básicamente la idea de todo el programa, ¿no? Que la gente se siente identificada, les ofrecemos eso. Los días martes también tenemos una nota de color, por ahí como para poner algunos estudios sociales en relevancia. Los charlamos desde ese punto y a la semana siguiente generalmente también lo hablamos con algunos profesionales centralrianos como para traerlo un poquito más cerca de la noticia que se compartió. También hablamos, decíamos, de filosofía. Y ahí también nuestra compañera de la universidad trae sus ideas, las charlas, las cuenta, y la idea es que la gente se ponga a reflexionar por ahí un viernes al respecto de algún tema interesante también que ellas nos suelen ofrecer. Así que creo que tratamos de hacer esa cosa de aire fresco, de sentirnos renovados al final, de sentirnos relajados. Yo muy, muy cómoda sobre todo porque, bueno, mis compañeros, como vos los podías ver, tienen muy buena onda, estamos compartiendo todo el final de la mañana después de escucharlos a los chicos, entonces como que nos sentimos todos en una misma radio, vamos compartiendo durante la mañana, nosotros los escuchamos a ellos y creemos que ellos nos escuchan a nosotros después, entonces nos parecemos un gran equipo, aunque por ahí no estemos tan cerca, al final nosotros sentimos que la radio nos deja más cerca y eso me parece que es lo positivo también de que sea todo un sistema integrado, ¿no? Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. Seguimos en este programa especial dedicado a hacer un recorrido por el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Los invitamos ahora a que sigan con nosotros acompañándonos a conocer algunas de las propuestas que ofrecen las radios de nuestra universidad. A partir de ahora, vuelve a cantar La Calandria, con Mario Alarcón Muñiz, la música popular y los poetas entrerrianos. Hasta las 20, en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Hola, ñan de gente por ahí. La Calandria es el título de nuestro programa,
que ya es casi, entiendo, un clásico de la radiofonía provincial, porque se ha difundido bastante desde hace tiempo. En el sistema integrado de radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos está saliendo al aire desde el 7 de abril, todos los días, de lunes a viernes, a la hora 19. Pero ya es un clásico, digo, porque tiene antigüedad. Comenzó allá por el año 92 en el ET14 de Paraná. Después, en el año 95, pasamos a la televisión de Paraná y Santa Fe. En el año 2000 volvimos a LT14 hasta el 31 de diciembre pasado. Dejamos el programa en esa oportunidad y ahora, por invitación del director del Sistema Integrado de Radios, Aldo Rodman, reanudamos este ciclo que me ha producido muchísimas satisfacciones en lo que va de su desarrollo. Cierto es que es corto, pero por la gran adhesión de la audiencia. Realmente es sorprendente cómo se escucha el Sistema Integrado de Radios de Paraná, Concordia y Concepción del Uruguay. Y además, esto ha traído, como consecuencia del largo periodo que ha estado vigente la calandria en el aire entrerriano, que muchísimas radios, hay 2 AM y 18 FM, se hayan también incorporado al programa, de modo que estamos saliendo todos los días por 23 radios al mismo tiempo, lo cual nos permite cubrir todo el territorio provincial. Inclusive por ahí hay algunos contactos de Santa Fe que quieren incorporarse a la red, de modo que vamos a seguir avanzando, si Dios quiere. Es un programa de cultura regional. Esto no significa una limitación, porque también abordamos otros temas relacionados con la cultura nacional o latinoamericana, pero fundamentalmente de nuestra cultura regional. Lo cierto es que ese es el centro del programa, con un soporte musical que es también de nuestra música regional. El aporte musical que en la radio de la actualidad, no digo en la radio de la UNER en general, en nuestra radio nacional, en la radio de nuestro país, está faltando. Hay más conversación que música. Y nosotros tratamos de ser equilibrados. Tanto la charla como la música tienen su valor. La Banda Roja, La Ensenada, un tema de Eduardo Retamar, en el comienzo de nuestro programa de hoy. Y para que, particularmente en la música de nuestra región, de nuestra provincia, con los intérpretes provinciales de la chamarrita, del chamamé, en nuestra región los intérpretes chamameceros en su gran mayoría forman parte de la programación musical. Pero también hay otros géneros musicales que son de nuestro país, que se están perdiendo en cuanto a difusión se refiere, pero en los cuales nosotros insistimos. Hablamos de la samba, la chacarera, el estilo, en fin, todo lo que hace de nuestra música nacional, y los grandes intérpretes latinoamericanos que también tienen su lugar, porque queremos incorporarlos a este mensaje cotidiano de todos los atardeceres entrerrianos, que es la calandria. Para mí ha sido una gran satisfacción, primero una gran oportunidad la que me brindó el Sistema Integrado de Radios de la UNER. Y después una gran satisfacción poder integrar este equipo de trabajo en una radio nueva, porque recién está comenzando a hacer sus primeros pasos y uno tiene alguna experiencia en esto, ha andado por radios de nuestra provincia y de nuestro país y puede decir que algo puede aportar quizá para que esta sea realmente la radio que refleje no solamente la actividad universitaria, sino la vida de Entre Ríos en todos sus aspectos. La noche que Guillermina no contenta con la patria potestad. Muy buenas
Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Noche que Guillermina, séptimo programa en esta, en este segundo año, en esta segunda temporada, al aire de la 91.3 de la radio de la UNER de Concepción del Uruguay. Mi nombre es Clara Chauvin y voy a saludar a mi compañero de todos los lunes, Ariel Blanc. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gente que nos está escuchando. La verdad que con eso del aire de la UNER es cierto, porque el aire que hay acá afuera está bastante complicado el lunes acá en la facultad. Sí. Así es, así que bueno, quédense que vamos a arrancar con algo de música. Vamos a empezar con este grupo argentino que se llama La Chicana, haciendo la canción Lo que hay. Se llama La Noche que Guillermina porque nos pareció como interesante La Noche que Guillermina. Es un lindo nombre para un programa de radio que hable de mujeres. Creo que esa es la única definición que podíamos decir de eso. Y bueno, el programa se compone por varios bloques. Hay un bloque dedicado a, que se llama Una Guapa, que está dedicado a mujeres militantes y comprometidas con sus pueblos. Hay un bloque que se llama Un Amor. Son aquellas mujeres que cualquiera, mujer o hombre, se podría enamorar, y no solamente por sus características físicas. Hay otro bloque que se llama La Experiencia, y tratamos de rescatar historias de mujeres que han tenido una trayectoria en muchos aspectos. Y un nuevo bloque que se llama Personajes, que tratamos de buscar mujeres como Mafalda, por ejemplo, y tratamos de poner en valor un poco su biografía y su historia. Esa es La Noche que Guillermina, esa es la propuesta que nosotros tenemos en la radio de la UNER. El programa principalmente lo que busca es rescatar historias de mujeres a lo largo de la historia, ya sea en la cultura, en el cine, en la política, justamente para rescatar historias de mujeres que han influido muchísimo en la historia, que han sido precursoras desde su lugar en distintos ámbitos, pero que muchas veces la historia oficial, contada desde el lado que la escriban los hombres, dentro de este sistema patriarcal que lidera este mundo, muchas veces las deja de lado. El programa tiene un tinte, tiene un sesgo absolutamente feminista, e intentamos poner en valor a la mujer y sacarla de ese lugar, como dijo Clara, del anonimato que le han dejado los hombres históricamente. Para nosotros está todo el tiempo pensado la mujer como un igual, y se pone el acento en esa historia y se rescatan historias de mujeres con ese perfil, básicamente. Ahora llegamos nosotros para cambiar tu tarde. Para cambiar tu tarde. Y hacerla distinta. Conducción, Verónica de Lima. ¿Cómo comunicarnos con ellos? Producción periodística, Yanina Urquiza. Esa es la idea. Ya fue. Operación técnica y producción artística, María Todone. Ya fue. De la tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El programa lo hacemos de 16 a 18. Tenemos un productor, Mauro Aguirre. La operadora es María Todone. Y yo en la conducción. El programa que hacemos tiene mucho que ver con todo el movimiento universitario. Siempre vamos variando, no nos encasillamos en un estilo musical o en un género musical. Mucho tiene que ver con correlacionarlo justamente con los temas que tratamos en cada programa. Fundamentalmente, lo que queremos hacer es acompañar bien a la gente, hacer que la gente se sienta entretenida con los temas que les presentamos, más allá de cumplir, por supuesto, con la información universitaria, que es fundamental, pero lo que en este programa tratamos de hacer es buena compañía, ocuparnos de saber qué es lo que está pasando en toda la provincia, cuáles son los temas de interés, qué es lo que la gente quiere escuchar. Hay buena música también, así que los invitamos a que se sintonicen la radio. Estamos en Radio UNER Concordia, incluso nos pueden escuchar a través de internet, de 16 a 18 horas. El programa se llama Ya Fue. Si lo escuchan, después nos brindan la crítica y esperamos que sea positiva. Gracias. Ya fue. Por las radios de la UNER. Ya fue. Yo me bajo de este tren. Choca contra una pared. Nos volveremos a encontrar la próxima semana, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.